¿Qué, ¿qué está maestro más grande? Al maestrísimo Pato Torres, po. ¿Le gusta Pato Torres? Me encanta Pato Torres. ¿Y por qué no lo va a ver acá al teatro si trabaja acá mismo? ¿Por qué lo ve por internet? ¿Trabaja aquí? Pero si es teatro en Chilevisión. Tiene toda la razón, po. Vaya, están acá ensayando. ¿En serio? Vaya, vaya, aproveche. Pato aproveche. Torres, Pato Torres. Es un hueón, Pato. El teatro en Chilevisión. Ahí está, Bautísimo. Pato Torres, mira. ¿Estás bien, weón? ¿Te caló? ¿Te echaste el camarógrafo? Te lo van a contar. Vemos como Patricio Torres es detenido por la brigada de delitos sexuales. ¡Dísele la verdad, weón! ¡Pero sí, ya pasó todo! No está diciendo súper bien, vale, súper bien. Sigue así, ¿no? Está bien. A ustedes. Oye, Pato, perdona que me haya metido en el ensayo, pero lo que pasa es que... Mira, primera hueá, compadre, que tenés que emprender y tenés que entender una vez por todas, weón, que no te podés meter en un ensayo mientras estamos trabajando. Puta, perdona, Pato, que te lo digo, pero lo que pasa es que me mandaron para que tú me ayudaras un poco con mi monólogo. O sea, yo sé que estás con él todo, con poco, con otras cosas. ¿Cachai? Que yo tengo que estar saliendo corriendo a esta cuestión y tengo que estar atento a todos los problemas. Pues yo me asumí. Lo primero que tienes que hacer es exactamente lo que te estoy diciendo. Atención, weón. Concentración. Si vos escucháis que entra un guatón por allá, weón, y te desconcentrás inmediatamente, ¿me entendí o no? Sí, perdona, pero. Si vos cachai que yo hago un stand, a veces, hola, soy Rodrigo, ¿qué Rodrigo? Digo, ese es lo que. ¿Dices que así tú? Sí, vos. ¿Qué opináis? ¿Tenía algún curso de actuación? Sí, pues estuve en el Sergio Freire Actor Studio. ¿Qué es lo que necesitáis en concreto? Pucha, me encantaría como poder acá, no sé, actuar en el teatro. Yo sé que no estudié teatro, pero ¿habrá alguna posibilidad que yo actúe en esta obra, por sí, ejemplo? Pero ya te lo dije, pues la primera cosa que tenés que hacer es concentrarte, tener primero que todo, respetar esta cuestión, tenés que ensayar. Ya. No podés llegar y aparecer aquí un día, oye, quiero trabajar en esta weá. No. Ah, no es así. No. Tienes que ser profesional. Profesional. Ya, pero ¿puedo actuar contigo? Sí, sí, voy a poder actuar contigo. Pero lo primero que tenemos que hacer, compadre, usted parte como espectador. Observa el teatro y ve cómo se va realizando esta cuestión y después te invito a actuar. ¿Te parece? Todavía no estoy preparado. Te falta un poquito. Ya. O se le di, después te lo digo. Ya. Gracias, Pato, igual, por tu tiempo. Yo sé que tenías muchas cosas que hacer. Ya. Arriba de sangre. Ya, la verdad. Estamos listos, estamos preparados. El Pato me tiró toda la buena onda, esa parte no quedó grabada, pero el Pato me dijo, sí, no hay ningún problema que tú actúes. Así que eso, estoy muy emocionado porque voy a actuar en el Teatro Chilevisión. Si puedo hacerlo la Mali y el Gallina, ¿por qué yo no? El personaje es la dueña de una pizzería. Ya. Ah, sí, pues es una pizzería. Sí, una pizzería. No, se lee el guión. ¿Lo leíste? Ah, ya. Sí, pues se voy a actuar. Y ahí tú llegas a la pizzería. Yo soy de la pizzería, ahí están los PDI, hay un crimen. Y sencillo. Ya. Tú déjate llevar, yo te voy a llevar. Perfecto. Y finalmente lo empezamos. Lo importante es que al final hay un beso. Perfecto. ¿Tú me podrías enseñar a dar un beso como en teatro? Sí. ¿En serio? Sí. Ya. ¿Cómo es? Relaja la boca. Relaja el cuerpo. Ya. Ahora, pero no me traes la lengua. Ya. ¿Qué hago ahora? Entrégate. Ver, lo piensa que soy la mujer de tu vida. Oye, Pato, estoy de verdad emocionado. Le conocí a todo el elenco. Sí, me gustó. Me encantó. Me acuerdo la forma que estás empezando. Sí, me encantó y estoy preparado para ser el mejor espectador. Ya. Así me voy a sentar, ¿Me puedo sentar en primera fila igual o no? Ni un problema. Sí, yo voy a quedarme ahí el mejor espectador, me voy a portar súper bien. Confío en mi Pato. Te pasaste. Listo. Pato, me acaba de confirmar que estoy en el elenco. ¿Cómo está, director? Bien, pues aquí estamos. ¿Cómo está? Listo para actuar. Listo para actuar. Sí. No sé si Patricio le comentó que yo iba... Que él quería que yo unas partes de él, de ya. Su actuación, la hiciera yo. ¿Qué consejo usted me daría para yo poder actuar bien? ¿Concentrarte? ¿Concentrarme? A un hombre. Ahora es la meba. ¿Cuál es la meba? Estáis listos. Es como entre pulpo y estrella de mar. ¡Bien! Me conecté. Excelente. Me conecté. Chiquillos, ustedes son el público de... Sí. Venga conmigo, ¿ya? ¿Ustedes vienen a ver Venga conmigo? ¿Vuelve a qué vienen? Voy a ser protagonista del teatro. Del teatro en Chilevisión. Pero primero me voy a sentar de público, ¿ya? Para que nadie cache. Están ensayando ahora, así que entra piola, de verdad. Para que no nos echen, ¿ya? Igual yo actuaba muchas horas. Yo una vez llené la Quinta Vergara. He recorrido todo Chile actuando. Pero para mí esto es normal, no estoy nervioso. Thank you.
Rodrigo. ¿Qué Rodrigo? Si me lo... Te lo... Ah, ¿cómo era?